e una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce, basta la salute. Quando c'è la salute c'è tutto, basta la salute, in parte scarpe nuove. Y la Plaza San Pedro, como hemos dicho más de una vez, se encuentra en la Ciudad del Vaticano. La Ciudad del Vaticano naturalmente se encuentra dentro de Roma, dentro de Roma. Prácticamente es una ciudad-estado, es una ciudad-estado. Y dentro de la ciudad, que es la capital, que está esta Ciudad del Vaticano, está dentro de la capital italiana de Roma. Aquí estamos en la Basílica, en la famosa Basílica de San Pedro. Este es el magno templo prácticamente del catolicismo. Es una plaza que es una esplanada trapezoidal que se va ensanchando. Mire, cuando uno llega de acá se va ensanchando lateralmente mediante dos pasajes prácticamente que son estos. Si uno se para, todas estas columnatas están rematadas prácticamente en una balaustrada. Aquí se puede ver la balaustrada. Están rematadas en una balaustrada. Que se sientan prácticamente las figuras de 140 santos. Aquí tenemos, es una plaza elíptica, como podemos observar. Mira, aquí se puede ver que es una plaza elíptica. Tiene una serie de columnatas. Las columnatas, como hemos dicho, cada una de las columnas tiene hacia la parte de arriba, está rematada con una balaustrada, y sobre la que se asientan las figuras de 140 santos de diversas épocas y lugares. Hay dos cuentas en cada uno de los focos de la elixir, y en medio de la plaza se rige prácticamente un obelisco, que es este que estamos observando nosotros, y este obelisco prácticamente tiene 25 metros de alto y pesa 327 toneladas. Es un obelisco que en su momento lo trajeron de Egipto y está en el centro del círculo romano. A este obelisco prácticamente lo llaman el testigo mudo. Y lo llaman el testigo mudo, ¿por qué? Porque recuerde que San Pedro en su momento fue martirizado. ¿Y dónde fue martirizado? En el circo de Nerón. Estoy hablando en el circo de Nerón, y él está en memoria del martirio de San Pedro. Y que estuvo, donde fue martirizado San Pedro, en el circo de Nerón, y por eso se les llama el testigo mudo. ¿Y por qué? Porque justo prácticamente cerca de un obelisco, junto al obelisco, pues crucificado San Pedro. Estos pasajes que nosotros podemos observar aquí de columnatas son 284, hay 284 columnatas, cada una de 16 metros. Es lo que estábamos diciendo, para que se abre cada uno como simbolizando un abrazo o una acogida de la iglesia a los visitantes que entran, a todos los cristianos. Prácticamente cuando eligen el Papa, es esa parte que parece como ocre, aquí hay una chimenea, ahí sale el humo. ¿El humo de qué color sale? ¿Sale gris o sale blanco? Sale gris es cuando no han elegido Papa, sale blanco cuando sale Papa. ¿Cómo saben en el Vaticano? Ahí pues aquí se reúnen en la Capilla Sixtina y ahí eligen el Papa, y ahí esa es la chimenea, por decirlo de alguna manera, la Capilla Sixtina. Pero en esta plaza prácticamente una cosa interesante aquí es lo siguiente. Recuerde que cada una de esta balustrada prácticamente en la parte superior tiene una estatua. Y esa escultura tiene un determinado tamaño. Las esculturas que están en la basílica, que es la parte de aquí, mire las de aquí, estas de aquí son tienen el doble de tamaño de estas de aquí, tienen el doble de tamaño de las de aquí. Ahora, las que hay aquí, ¿cuántas son? Las que hay aquí en la fachada principal son 13. ¿Cuáles son las 13? Están 11 apóstoles, seguramente, y creo yo, Judas Iscariote no va a estar porque hoy que vendió a Cristo, quedarían 11 apóstoles, San Juan Bautista 12 y Jesucristo en el centro 13. Y las columnas son de estilo dórico, y se puede esperar, son de estilo dórico, y están rodeando de la Plaza de San Pedro. Esta es la famosa Plaza de San Pedro, la Plaza de San Pedro. Aquí tenemos a Carlos, por aquí pasamos, todo esto es la Plaza de San Pedro. Ahora, el Papa que mandó a colocar este obelisco acá, lo hizo en 1586 y fue el Papa Sixto V, Entonces nos estamos despidiendo de la Plaza de San Pedro, naturalmente, que se encuentra situada, como estamos diciendo, aquí en el Vaticano, dentro de la ciudad de Roma, por el gran Lorenzo Bernini. Lorenzo Bernini, huyendo de la Plaza de San Pedro, hoy de la Plaza de San Pedro, mañana desde cualquier lugar del mundo. Perché? C'ho niente da fa. Rugantini, rugantina, c'è sempre voglia di sta scherzà. Rugantini, rugantina, ma non c'è voglia di lavorà. Voglia di lavorà, sarteme addosso, ma fammi lavorare.